tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Gracias por acompañarnos en nuestra segunda emisión de este 2014. Muy contentos desde la capital. Nos saluda su amiga Rosa León Castro desde la capital de Baja California. Un cálido saludo para nuestra audiencia en Ciudad Juárez y Chihuahua, este estado maravilloso del norte del país hasta donde llega nuestra señal. Y de igual forma, agradezco la sintonía de nuestros amigos en Mexicali, nuestra casa, Tecate, Tijuana, Ensenada y Rosarito. Así es de que vamos a arrancar esta segunda emisión, como recordarán ustedes, en el marco del Observatorio Ciudadano, el OBSERVC, decíamos que qué importante sería tener más observatorios ciudadanos en nuestra entidad y particularmente uno que se abocara al aspecto de la calidad del aire. Hemos dado cuenta aquí a lo largo de algunas emisiones, de hecho yo en mi guión, preparándome para este programa, es curiosamente en enero, pero del 2013, convocamos a este tema. En aquella época pues estaba otra administración, tanto municipal como estatal, otra legislatura, en fin. Y ahora agradezco enormemente que hayan aceptado nuevamente la invitación por parte del gobierno del estado. Le damos la bienvenida al nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente, del Secretario de Protección al Ambiente en Baja California, al doctor Carlos Greinsburg. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y feliz año. Igualmente. Vamos a arrancar, si le parece, en un momento más. Y le agradezco nuevamente al doctor Valente Mérida Palacios, alergólogo en primera instancia e integrante también de Mexicali Ciudad Gran Visión. Así es. Que estamos trabajando ahí. Valente, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muchísimo. Empezando el año, Rosa. Empezando el año con el tema nuevamente. Sí, insistiremos hasta la muerte, ¿no? Así sí, es. Es nuestro tema. Así es. Bueno, para nuestra audiencia que ha estado muy al pendiente del tema, y bueno, ha sido un aspecto recurrente, secretario, yo te decía que qué importante que nos acompañes. Se disculpa Gustavo Magallanes, que es el titular de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Mexicali. Lo convocamos por razones de agenda, no está con nosotros, y también vamos a hacer lo posible por, en un futuro programa, tener también a los titulares de Tijuana, porque vamos a particularizar también, doctor, si nos permites, en el caso de Tijuana, ¿no? Porque nuestra audiencia pues así nos lo ha pedido, ¿no? Porque a veces es Mexicali, Mexicali, claro. Y se ha puesto en el foco, en el mapa mundial, a raíz de unas publicaciones que no nos posicionaron del todo bien. Y bueno, aquí la ocupación, y yo le decía al secretario, bueno, el tema del aire, no podemos decir en la zona oriente, en la zona poniente, ricos o pobres, ¿no? Aquí es un tema de salud pública y un tema económico, porque también ya lo decía el Instituto Mexicano para la Competitividad, es un aspecto de economía de salud, ¿no? Y cómo está influyendo en la parte de la competitividad. Entonces, y hay que también aclarar que vamos a solicitarle la presencia del nuevo titular de la Secretaría de Salud en nuestro estado, porque es importante ver qué transversalidad trae esta nueva administración, ¿no?, para atender el tema. Y como Valente ya es un conocido de nuestra audiencia, vamos a empezar, si le parece, doctor, contigo, en el aspecto más apremiante. Yo te decía, bueno, arranca la administración el pasado mes de noviembre, ¿no? Yo creo que no has terminado de ver todos los documentos que te dejó tu antecesor. Sin embargo, pues agradezco que aceptes la invitación y nos acompañes aquí para hablar sobre prácticamente, ¿no? Y si te parece, empezamos por el tema de calidad del aire para Baja California y empezamos por Mexicali. ¿Qué estamos haciendo para atender el tema? Sí, voy a describir algunos de los programas que ya empezamos, de unos proyectos que ya empezamos. Anteriormente se han hecho muchos estudios, muchos diagnósticos, muchas políticas, muchas propuestas concretas. Ahorita nos vamos a abocar a hacer proyectos. O sea, el primero vamos a tratar de disminuir o eliminar, si se puede, las tolvaneras en Mexicali. Entonces es un programa muy importante, ya lo iniciamos. El otro sería lo que han oído, ha estado mucho en la prensa, la verificación vehicular. El otro, queremos hacer foros con los diferentes agentes que tienen que ver con la planeación. Uno de los agentes son los empresarios. Ya nos invitaron a 3-4 foros de esos. Entonces esos foros son de dos tipos. Uno son con las personas con los grupos que queremos hacer alianzas. Por ejemplo, tuvimos una reunión con las ONGs ya. Vamos a tener unas con los empresarios en Tijuana y en Ensenada y en toda Baja California. Y otros foros, por ejemplo, lo del otro problema de contaminación es lo de la quema agrícola. Entonces, en relación a la transversalidad, las tolvaneras
y lo de la quema agrícola lo estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura del Estado. Ellos lo saben muy bien. Entonces ya hemos hablado con ellos de eso, lo estamos haciendo conjuntamente. También entra SIDUE y otras secretarías. Entonces, la otra cosa es que hacemos foros para con quienes queremos hacer alianzas, y hacemos foros también con personas que están contaminando. Por ejemplo, necesitamos hacer un foro con la gente que está quemando los residuos agrícolas. También no podemos llegar a toda la población así, entonces tenemos campañas también, tenemos la comunicación social y nuestros colaboradores que hacen difusión. Después el otro programa que queremos relacionar también a esto es el transporte público. Estamos contactando compañías que tienen diferentes tipos de transporte público. Un documental, un planteamiento, un PowerPoint que hizo la Semarnat, en donde plantean ellos de transformar a los camiones de transporte público, que usen gas natural, luego los camiones de basura gas natural, los taxis gas natural, y seguir adelante con los autos. Nosotros estamos explorando no solo gas natural, sino híbridos. Hay camiones híbridos que usan diésel y usan diésel y electricidad. Son un poco, cada uno tiene su ventaja, tiene diferentes costos. Otro proyecto que tenemos también, estamos haciendo sistemas de áreas verdes en Mexicali. Mucho de esto estamos hablando de Mexicali, pero todo se repite en todos los municipios. Entonces queremos hacer un sistema de áreas verdes en la ciudad de Mexicali, en donde los arroyos que llegan a la ciudad se rehabilitan ecológicamente, se conectan con avenidas y con los parques locales potenciales existentes relacionados al agua morada. Entonces queremos crear sistemas de áreas verdes y de parques que están conectados a la naturaleza. También tenemos otros proyectos, otros programas que indirectamente tienen que ver con el aire, que son planes de uso del suelo, lo que llamamos POE, programa de ordenamiento ecológico en las islas de Cedros, en zonas del estado, en lugares donde tenemos presión de urbanización, sea alrededor de las ciudades y donde se piensa hacer infraestructura nueva. Y también estamos ya tenemos que mencionar también que queremos simplificar la tramitología. La tramitología la queremos simplificar en el sentido de que a cada tipo de usuario le damos un diferente tratamiento. No podemos tratar a todos igual, en el sentido que unos no afectan tanto al medio ambiente y son empresas muy pequeñas. Entonces tenemos que adaptarnos y hacerla más ágil también. No es perdonar a los que están contaminando, sino es adecuarnos y hacerlo más eficiente, más rápido. La gente le aprecia esas cosas. Más o menos esos son los programas que tenemos ya iniciados para lo de la calidad del aire. Y lo que quiero decir es que lo más importante es lo de las tolvaneras, creo yo, sobre todo para Mexicali. Así es. Nos quedan 2 minutos antes de irnos al corte, porque vamos a regresar a escuchar la parte de lo que se está trabajando y que ya hablamos del tema en el programa ProAire Mexicali 2011-2020, porque obviamente pues traemos ahí un seguimiento, Valente, que nos gustaría ver con esta administración de lo que se pactó, ¿no? Las acciones, algunos de los programas, ver de qué forma lo podemos ya ir incorporando con esta nueva administración, ¿no? Si te parece, pero mejor vamos al corte, es muy breve. Voy a ponerles nada más una lámina que viene en el programa ProAire, ahí le vamos a poder poner a nuestro equipo de producción, donde vienen las partículas emitidas particularmente en el caso de Mexicali, donde hablamos del tema del polvo, ¿no? Que es uno de los aspectos, y me gustaría al regreso del corte, doctor Valente Mérida, hablar de la afectación que tiene en la salud, ¿no? Este aspecto, y también hablar de lo que nos aconteció, porque hay que decirlo, a finales de este 2013, pues se autoriza nuevamente la venta de cohetes, ¿no? Por parte de la Secretaría de la Defensa, SEDENA, para Mexicali, y nos pareció muy lamentable esta autorización, y más lamentable ver a la autoridad decir que son usos y costumbres,
con todo respeto, pues no estamos en ninguna aldea, estamos en una ciudad que tiene tenemos un problema de salud pública. Ojalá sí lo entendieran en la Dirección de Ecología de Mexicali, y porque pues es muy kafkiano, ¿no?, que den la autorización y luego salgan a volantear para pedirle a la población que no truene cohetes, ¿no? Entonces, mi hijo me preguntaba que por qué, ¿no? De 6 años, le dije, mira, mijito, si tuviera una respuesta, te la daría, pero no existe una respuesta. Que te digan que no truenes cohetes y luego que la propia autoridad autorice la venta de los cohetes. O sea, la verdad no. La propia secretaría saca un spot, ¿no? Tienes una página que se llama Respirar Bien, Respirar Bien BC. Ahorita vamos a pedir a nuestro equipo de producción, hicieron un spot, vamos a publicarlo si les parece, para compartírselos, pero el tema es cómo vamos resolviendo estos aspectos donde la parte política no afecte a la parte, ¿no?, operativa, así es. Entonces, si les parece, vamos a mensajes y ahorita volvemos. Si piensas que los bajacalifornianos merecemos una mejor calidad de vida, si piensas que la participación ciudadana sí importa, en Obsérvese te informas, te enteras, participas, exiges respuestas. Es tiempo de exigir transparencia y rendición de cuentas. Participa. Necesitamos ciudadanos decididos, como tú. Observatorio Ciudadano de Baja California. Ve, analiza y propone en www.obsérvese.com. En Distribuidora Dagal llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. ¿Quieres ser tomado en serio? No te resistas al cambio. Ofrecemos impresión digital, letras multimateriales, diseño de imagen, pantallas LED, lonas, rotulación para autos y camiones, fabricación e instalación de anuncios luminosos, fachadas comerciales. Anuncio Express, publicidad que provoca. El arco, pues es pura ingeniería. Por eso a mí me interesa la ingeniería mecánica. En Cetis Universidad te apoyan por ser deportista y eso es bastante bueno, ¿no? Porque creces tú como deportista y creces como estudiante. Mi nombre es Luis Antonio Álvarez Murillo, todo el mundo me conoce como el abuelo, y estudio la carrera de Ingeniería Mecánica aquí en Cetis Universidad. Bienvenidos a Villa de Corte, un lugar verdaderamente seguro para ti y tu familia. En un ambiente tranquilo, enamórate de nuestros diseños exclusivos con los terrenos más grandes. Ven y comprueba por qué 8 de cada 10 familias prefieren vivir en Villa de Cortés. No busques más. En Villa de Cortés tenemos un hogar para ti. Porque cadena es la buena. Nogueira, agencia aduanal, nueva imagen, nuevos servicios, misma tradición aduanera de compromiso con el servicio, compromiso con usted. Seguimos innovando en operaciones de despacho aduanero, comercio exterior, asesoría y capacitación. Ahora, con oficinas en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Reynosa. Nogueira, agencia aduanal, servicios sin fronteras. Trabajas duro por el dinero. Lo justo es que el dinero haga lo mismo por ti. Grupo Financiero Monex. Trabajamos para que tu dinero trabaje. Amigos del auditorio, a reserva de que en el tercer corte hablemos sobre el tema de la verificación vehicular, tenemos esta lámina, equipo de producción, donde aparecen, ¿no?, el problema. En el caso de Mexicali, estos datos presentados, que son estas partículas, las PM10, ¿no?, emitidas en Mexicali, que son generadas por la circulación de vehículos sobre caminos no pavimentados. Lo que yo le decía al secretario hace un momento es esta transversalidad que requerimos que la nueva administración, particularmente Manuel Guevara, titular de SIDUE, pues veamos de qué forma, y los diputados también tenemos la posibilidad de tener mayor presupuesto para pavimentar, en el caso de Mexicali y Tijuana también, porque se da el caso en otros municipios
municipios de nuestro estado, y ahí está apareciendo, esta gráfica es de Mexicali, quiero aclararle a nuestra audiencia, y en la parte que le gustaría al doctor explicar de mayor manera, es este, es dentro de los programas que hablamos al, sí, al arranque. Sí, lo que vamos a hacer en este tema. Sí, el objetivo es reducir o disminuir o eliminar las tolvaneras. Las tolvaneras en Mexicali, por el sedimento que ha dejado el río Colorado, son muy peligrosas, son muy dañinas para la salud y todo. Y provienen no solo de la falta de pavimentación de las calles, también hay que pensar que las calles hay que poner árboles, hay que reforestar, pero también las tolvaneras se originan por los lotes baldíos, que hay muchos en Mexicali, hay unos muy grandes, es polvo, también se genera por terrenos agrícolas abandonados y por los cortes y rellenos. Hay otro tipo de contaminación que es, por ejemplo, los terrenos ganaderos. El viento nos trae no solo el polvo, la tolvanera, sino bacterias del ganado. Entonces, se trata este programa de reducir o eliminar las tolvaneras en Mexicali. Esa es la idea. Tenemos muchos estudios y muchos diagnósticos, todo eso. Entonces, ahorita es más bien de implementar un proyecto para disminuirlas o eliminarlas. Y esperamos pronto, si empezamos a iniciar ese programa, ver cómo se está reduciendo. Sí. Doctor, en la parte que Consejo de Desarrollo Económico, la propia universidad han hecho, tenemos una nueva administración, ¿de qué manera podemos, de lo que ya se tiene detectado, ¿no?, de estos estudios que ya se han realizado, poder compaginarlo con, porque ahora sí, no solamente en el sector empresarial hablamos de la triple hélice, ¿no?, sino quiero que aquí también necesitamos la parte académica, la parte social, ¿no?, la parte empresarial, que también haga su parte, digo, que también ponga su granito de arena, de concretamente, porque a mí me gustaría después de este programa tener compromisos para en un futuro volverlos a citar y ver cómo hemos avanzado en la propuesta, ¿no?, porque pues ya se ha hablado mucho. Quiero tu diagnóstico como doctor, ¿no?, vale, y como alergólogo, Valente, de qué podemos, de los programas que trae el gobierno de esta administración que nos está describiendo y de la propuesta que hacen ustedes particularmente. Bueno, en impacto a la salud, todos los programas que sean para disminuir polvo, entre ellos, no más polvo, también está la combustión de hidrocarburos, ¿no?, que es la otra gran parte, una es en cantidad y la otra es en calidad, la afección. Entonces, el 60% de la contaminación por PMs en Mexicali, por PM10, que es la grande, es por tierra, por polvo. Y ahorita lo comentábamos con nuestro secretario. Tenemos el 78%. Sí, es mucho, es prácticamente todo. La situación aquí real es que por el tamaño de la partícula, ¿sí?, se atoran no muy adentro, ¿no?, llegan probablemente a los bronquios mayores. De ahí, más de la mitad de los PM10 son PM2.5, que a final de cuentas es lo que debemos de estar monitoreando ya. Entonces, usé la palabra monitoreo intencionalmente, Rosa, porque nuestro monitoreo local no es muy eficiente. O sea, no tenemos un monitoreo de 1997, con monitores que no se han actualizado todos. Ahí creo que... ¿Cuántas estaciones tenemos detectadas? ¿4 o 5 en Mexicali? Pues originalmente eran 7. Okay. ¿Llevaron algunas a Tijuana? No. Lo que pasa es, esas no las quitaron, no, simplemente las deshabilitaron. Ah. Y luego no son tan ancestrales, que monitorean tres cosas, otras, ¿sí me entiendes? Y son manuales, etcétera, ¿no? Ya el sistema de monitoreo, creo yo, que para fines de salud es lo más importante, ¿no? Tenemos dos, yo lo veo en dos puntos, ¿no? Entonces, el sistema de monitoreo desde 1970 se crea para alertar a la población, para hacer un diagnóstico de calidad del aire y alertar a la población con el índice de calidad del aire. O sea, traducen la concentración del contaminante, que son 5 básicamente, y le dan un número. Y de ahí que tenemos 300, o sea, 0,50, 50, 100, 100, 200 y más de 200, ¿no? Y de acuerdo a esa calidad del aire, se alerta a la población, se empieza con los grupos sensibles, ¿sí? Menores de 6 años, entre niños escolares, adultos mayores,
personas con cardiopatía o neumopatía o cardioneumopatía, o sea, asma, bronquitis crónica, EPOC, infartos del miocardio, hipertensos, etcétera, incluso enfermedades degenerativas y embarazadas, ¿no? Entonces son más o menos los grupos sensibles. Entonces sobre eso se trabajan en el índice de calidad del aire. Bueno, si no tenemos un monitoreo, pues no se cumple la función. Yo creo que esa es la función fundamental de la SPA y la Secretaría de Salud. Sí, claro que la función de la SPA se abre por el área industrial que estaban hablando, que por supuesto somos una ciudad fronteriza con la oportunidad de inversión de esta, para Estados Unidos, ¿por qué no? Y sin embargo, pues ¿qué va a decir? Imagínate una fábrica de lo que sea y que llegue y te diga, ¿cómo están sus índices de contaminación? Y te dices así, no, mano, no, pues entonces no te mandan al campeón, ¿verdad? Te mandan al tercero. ¿Por qué? Porque no arriesgan a su inversión, que es su inversión humana, en recurso humano. Entonces, todo eso juega, ¿no? Entonces, si no tenemos un monitoreo eficiente, no podemos tener definitivamente un estado de alerta ni de conocimiento de qué estamos respirando. Sí. En ese sentido, doctor, me gustaría, porque obviamente ustedes heredaron ya las estaciones de monitoreo. En el plan de esta administración, ¿se tiene considerado buscar recursos con los recursos propios? No sé cuánto presupuesto te habrá tocado para este 2014, ¿cómo te habrá ido? Las estaciones de monitoreo son mucho más actuales. Sí. Las financió la EPA, la Environmental Protection Agency, son del último grito de la moda, por decirlo así. Uh-huh. Hay una en Mesa de Otay, tenemos seis en... Ah, es en Tijuana, ok. Sí, aquí es la UABC, hay casi seis por cada ciudad, son como 16 en total. Si hacen buena labor, si tienen buen equipo, en contraposición de lo que dice el doctor, estamos gestionando otra más. ¿Otra? En Tijuana. Entonces, las estaciones, ahora yo le voy a decir, las industrias que vienen aquí, muchas de ellas contaminan, contaminan el río Alamar, contaminan el aire, contaminan todo eso, que sean de donde sean, ellos contaminan, entonces tenemos que regularlos también. Tenemos que ser competitivos, pero también tenemos que cuidar de que no contaminen. Muchas de las industrias que era muy costoso mantenerlas en Estados Unidos vienen a México porque aquí pueden contaminar, porque piensan que aquí no podemos regular lo suficiente. Entonces no es cierto de que ellos son así, están fuera de la problemática, pero sí tenemos estaciones de monitoreo muy buenas. Lo más importante es, como dije antes, reducir la contaminación. Por reglamentación, por regulación y por obra. Por eso hablé de las tolvaneras y el sistema de áreas verdes, que podrían ser los dos proyectos prioritarios para nosotros ahorita, sobre todo en Mexicali. Así es. Bueno, si les parece, porque normalmente cuando escuchamos proyectos vamos a ver de dónde van a salir los recursos, porque a veces hay proyectos pero no hay recursos, ¿no? Vamos a hablar, si le parece, de esa parte, amigos del auditorio. Y bueno, pues la idea es construir nosotros aquí en Mexicali, y lo hemos padecido, ¿no? Pues yo, por ejemplo, si me quiero conectar a una página de internet que me diga qué calidad de aire hay esa mañana o esa tarde o ese mediodía, porque pues uno tiene niños, yo tengo a mi madre con enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, pues desde diciembre está encerrada, ¿no? El neumólogo le dice, usted no salga, si no tiene nada que salir, ni salga, ¿no? Porque la calidad del aire en Mexicali es muy, para su estado de salud, es muy dañina. Entonces, este tema lo traigo a colación, digo, no por la parte personal, sino porque lo ve uno en su ambiente, en su comunidad, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a ir a mensajes y ahorita volvemos. Nogueira, agencia aduanal, nueva imagen, nuevos servicios, misma tradición aduanera de compromiso con el servicio, compromiso con usted. Seguimos innovando en operaciones de despacho aduanero, comercio exterior, asesoría y capacitación. Ahora, con oficinas en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Reynosa. Nogueira, agencia aduanal, servicios sin fronteras.
Es difícil creer. En menos de 3 años, el Congreso aumentó su presupuesto a 412 millones de pesos. ¿Más del 165%? Se aumentaron 100 millones de pesos solo para servicios personales. Por cada diputado, trabajan 26 personas. Se me hace que quiere ser diputado. Ay, es que yo solo quiero que me expliquen en qué gasta nuestro dinero. Lo increíble es que nuestros diputados no estén dispuestos a rendir cuentas. Obsérvese, no se vale que les valga. Exigimos cuentas. En Distribuidora Dagal llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos, empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. Bueno, una de las finalidades de esta emisión, al igual que en las anteriores, de poder, porque normalmente a los ciudadanos dicen, bueno, las partículas PM10, ¿no? Las partículas 2.5, y luego en la parte, yo te decía, bueno, cuando vemos ya la parte de los gases, ¿no? Que es el NOx, porque no nos queda claro cuando estamos rodeados por industrias, en el caso de Mexicali, y te vamos a particularizar en el caso de Tijuana. En el caso de Mexicali, bueno, pues tenemos siderúrgicas, tenemos la industria del vidrio, la industria del papel, las ladrilleras, las siderúrgicas, digo, las empresas de generación de cogeneración de energía en la Rosita y, ¿no? Y Intergen en la parte sur de en la parte poniente, sí. Poniente de Mexicali, las quemas agrícolas. Entonces se hace una mezcla, un caldo de cultivo, ¿no? Los rastros, etcétera, etcétera. ¿No? Nuestro amigo que produce chapopote, ¿no? Con Saori, etcétera. Entonces, esa parte donde podemos realmente hacer la alianza que decía el doctor, pero a nuestra población, pues igual, educarnos de saber qué es lo que estamos, qué es lo que nos está afectando, doctor, claro. en este sentido. Porque si vamos a hablar de 2.5, tenemos que hablar de combustión, básicamente. Uh-huh. Básicamente. Y en la parte de los la, ¿no? Lo claro, preocupante es que tú dices la cantidad, ¿no? Y la calidad de los... Sí, decía PM10, sí, tenemos muchísima. Uh-huh. Prácticamente ese es el mayor contenido que nos tiene en primer lugar, ¿no? ¿Y el SO2? Es monóxido de carbono. Así es. Bueno, ahí están, y el CO también tenemos, sí, la gráfica, ¿no? Para nuestra audiencia, para que vea cuántos, en qué parte, ¿no? Están ahí involucrados los camiones de carga, las quemas agrícolas, los vehículos de carga pesada, los vehículos de carga ligera. Ahí está ya la gráfica que está apareciendo para que nuestra audiencia la tiene. Y este estudio lo hicimos, ¿no? Con la Semarnat, el gobierno del estado, el gobierno municipal, que está el programa ProAire Mexicali 2010. Y ahí tenemos las acciones. Como decía el doctor, esta administración se va a caracterizar por... Por la implementación y la gestión, que es otra cosa completamente diferente al diagnóstico. Ok, el diagnóstico ya lo tenemos, doctor. Lo tenemos repetido 5 veces. Sí, y ahora entonces... Y ahora hay que hacer algo. Bueno, en este primer año, vamos entrando en materia. Queremos parar las torlaneras. Primer tema. Queremos parar la quema agrícola, que eso, hasta cierto punto tenemos ciertas ventajas. Queremos hacer un sistema de áreas verdes en la ciudad y queremos... optimizar la verificación vehicular que ha estado tanto en la prensa. Le decíamos a nuestra audiencia, ¿qué vamos a hacer con la verificación vehicular cuando hay tan pocas estaciones, se saturaron, se complicó mucho? Sí, pero mandamos personal de uh-huh. nuestra oficina, sí, uh-huh. para que estén organizando, ordenando todo lo que está sucediendo, minimizar las colas para que se cumpla todo. Los domingos exhortamos o llamamos a todas las flotillas, uh-huh. de las empresas, del gobierno, etcétera, etcétera, para que los domingos lo maneje solo las flotillas. Ser exclusivo para las flotillas. Entonces, estamos ya, si usted va ahorita, ya las colas han disminuido mucho. Ya entiendo que es día de trabajo, pero se están disminuyendo mucho porque estamos organizando una especie de sistema de citas, de orden a las colas esas. Vamos a tener un plan dentro de un mes o 2 meses de algo que ha tenido muchos problemas durante mucho tiempo. Okay. Pero ahorita lo hicimos, es un plan de emergencia que está funcionando bien, lo estamos monitoreando. Uh-huh. Entonces, ahí está otra vez, las tolvaneras, bajarlas, a los vehículos, a la agricultura y otras fuentes contaminantes, las industrias también.
Entonces, nos vamos a atacar la calidad del aire casi por tema de este tipo. No tengo tiempo para explicarlo todo, pero la prioridad es la cobaltolanera, la agrícola, el sistema de áreas verdes y las industrias. Eso en los programas. Tenemos muchos foros que nos han llamado los industriales que están dispuestos a colaborar y apoyarnos. ¿Sí? Con foros de todos los empresarios de Baja California, foros con empresarios de Mexicali y foros con empresarios de Tijuana. Tenemos, ahorita acabo de hablar con el de Semarnat del Estado. Vamos a ir a visitarlos en febrero a todos los de la Semarnat, ya hemos hablado con ellos. Creo que la relación de alianza o de coordinación con el gobierno es bastante buena. Okay. Ahora, nosotros somos los que tenemos la idea del plan, porque nosotros somos del Estado. Semarnat nos apoya. Entonces a Semarnat vamos a pedirle apoyo, no es nada más financiero, sino platicarle los programas, discutirlos con ellos y ver dónde está el apoyo, ya sea el apoyo de asesoría o el apoyo financiero. Ellos están receptivos, ellos no nos ordenan nada. Hay otras fuentes de financiamiento, que es el COSEF, por ejemplo, la EPA, no pudieron venir del Banco Interamericano porque está muy frío, no pudieron salir por el avión. Y otras personas que no pudieron ver, por lo que tenemos que ver. O sea, tenemos una gran oportunidad en el sentido de que nos están llegando gente que quiere colaborar y apoyarnos. Las ONG también, las ONGs también. Okay. Nos están persiguiendo, nos están diciendo. Entonces, es nuestro reto. ¿Cómo usamos todos esos recursos de una manera más o menos coordinada y dirigida y bien apuntada? No podemos estar gastando dinero en algo que ni tiene impacto ni se ve. Muy bien. Doctor Valente Mérida, por parte del Consejo de Desarrollo Económico, dentro de las 15 acciones prioritarias, porque hay que hablar de prioridades, ¿no? ¿Qué se tiene programado para este 2014? De lo ya... Nosotros estamos trabajando, vamos a presentarle al señor secretario. También ya un estudio ejecutivo que nos está haciendo el ingeniero Jaime Navarro. Ya se está muy metido en el tema junto con nosotros. Él está en el área de drenes. Con relación a lo que nosotros consideramos, con asesoría de Gran Visión y asesoría de la UABC, para Mexicali, ¿no? O sea, yo me limito a la ciudad, ¿no? Entonces, con eso incluye monitoreo, incluye el laboratorio, otra vez el tema del laboratorio de identificación de contaminantes, para efectuar estudios de impacto en la salud, etcétera, ¿no? O sea, que es lo académico. Es lo académico que no puede prescindirse de ningún tipo de programa, ¿no? O sea, primero tienes que saber qué tanto te afecta. Y probablemente de ahí también gran parte de estos programas se puede centrar a situaciones más puntuales, ¿no? No sé, se me antoja decirte la ganadera, por ejemplo. O sea, ¿qué está generando la ganadera? Sí, nosotros sabemos que la ganadera genera cientos de contaminantes, ¿no? De diversos tipos, ¿no? Tanto biológicos como orgánicos como inorgánicos, ¿no? Entonces, porque hasta gases por la muñeca, ¿no? Por ahí lo de las vacas. Y falta implementar algún programa que les permita ir de cogeneración de energía, porque pues ahí tienen todo. Por supuesto, creo que ya traen proyectos, proyecto de biodiesel. Entonces eso es lo que nosotros vamos a presentar a la Secretaría para que a través de ellos pues se empiece lo que está diciendo, ¿no? Lo que fluya, que nos echen la mano para traer la lana para hacerlo, porque sí, en realidad el problema, si tú te das cuenta y lo sabemos todos perfectamente, es dinero. Es dinero, o sea, a los gobiernos no les alcanza. El problema tan grave que tenemos no les alcanza para resolverlo, ni lo van a resolver en 6 años. Este es un problema que se tiene que resolver a través del tiempo, paulatinamente, pero necesitamos una infraestructura más sólida, cosa que no hay. Por eso nosotros empezamos de cero, ¿no? O sea, en esta administración empezamos de cero. Queremos monitoreo, queremos laboratorio de investigación. Sí, nosotros hay gente especializada nomás en esto, ¿no? Con doctorados nomás en esto, ¿no? O sea, ok, vente. Vamos a hacerlo, aquí está la secretaría, vamos a darle, ¿no? Pero necesitan lana y necesitan, pues obviamente, crecer el departamento de educación. Creo que por ahí escuché que había un departamento de educación a la población sobre contaminación, que es uno de los proyectos de Gran Visión también, ¿sí? En donde, pues, tiene que haber todo un sector de información a la población, ¿sí? Porque, como lo dice certeramente el señor secretario,
pues podrán meterle también toda la lana al mundo, pero si la gente sigue tronando cohetes, mientras la gente sigue haciendo fogatas para tomar, porque uh-huh. no es para otra cosa, no es para calentarse, es muy poca uh-huh. la gente que lo utiliza realmente para, uh-huh. para lo que debe ser, que es calentarse, uh-huh. ¿sí? Pues es como tirar el dinero a la basura, ¿no? Entonces uh-huh. tiene que haber todo un proyecto de sensibilización. Uh-huh. En Gran Visión hubo un programa, o sea, una de las sí. secciones, Rosa, uh-huh. si te acuerdas, sí. era eso, educación a la población en contaminación. Con todos estos personajes, ¿no? De nuestras raíces, de los Cucapás. Con botargas, o sea, ya hay mucho trabajo. En eso es muchísimo lo que se ha hecho, y estoy totalmente sí. de acuerdo contigo, ¿no? Sí. ¿Por qué nos vienen, nos dicen usos y costumbres? Sí. Si tenemos 100 años, ¿no? Como ciudad, o sea, sí. no somos tribu, no somos autóctonos, digamos. Así ya, es. No sí, hablar. Sí, nos tenemos que ir a un corte, doctor, mejor al regreso para que tenga más tiempo, ¿no? Si le parece. Ponemos a tu alcance servicios de alta tecnología. Llevamos a tu hogar la mejor conexión. Y contamos con el respaldo de un gran equipo. Todo para mantener la confianza que nos has brindado. Sabemos que las razones más importantes vienen de ti, de la seguridad que sientes con los servicios que te otorgamos. Porque te hemos acompañado siempre. Telnor te da la tecnología. El detonador eres tú. Telnor, tu mundo es posible. Trabajas duro por el dinero. Lo justo es que el dinero haga lo mismo por ti. Grupo Financiero Monex. Trabajamos para que tu dinero trabaje. En Distribuidora Dagal llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. El arco, pues es pura ingeniería. Por eso a mí me interesa la ingeniería mecánica. En Cetis Universidad te apoyan por ser deportista y eso es bastante bueno, ¿no? Porque creces tú como deportista y creces como estudiante. Mi nombre es Luis Antonio Álvarez Murillo. Todo el mundo me conoce como el abuelo y estudio la carrera de ingeniería mecánica aquí en Cetis Universidad. Estamos comentando aquí, y la palabra la tiene nuevamente el secretario del Medio Ambiente de nuestro estado, Baja California, el doctor Carlos Grimesburg, que, bueno, yo veo en usted, doctor, una, sería la palabra, no solamente es inquietud, sino un sé que acaba de entrar, ¿no? Entonces, a veces cuando uno entra a una nueva función, pues le gustaría no dar los primeros pasos, sino correr. Sobre todo porque usted llegó y tenía ahí los focos rojos prendidos, ¿no? En el tema de la calidad del aire, sí. particularmente. Sí, bueno. Entonces, el tema es cómo arrancamos y cómo hacemos cosas cuando hay tantos estudios y cuando, ¿no? Tenemos que ver cómo organizamos. Sí, bueno, yo los invito, a cuando tengamos los proyectos, los estudios ya hechos o el plan ya hecho, les hablamos para mostrarles lo que estamos haciendo. Uh-huh. De ahí podemos decirles, bueno, implementaremos esto dentro de 3 meses, eso lo podemos hacer fácilmente. Uh-huh. No es que yo esté inquieto, ¿cómo dijo usted? No, con ganas de que ya hacer algo, bueno, ¿no? Pues, como que ya el proyecto... Pues, bueno, pero le voy a decir, sí. en 6 años tenemos que hacer lo que se hace en otros países en 35 años. Así es. O sea, el tiempo es un recurso más. Sí. Entonces, tenemos recursos humanos, tenemos que coordinarnos y ser amables unos con otros, que hoy fue una muy, muy amable plática. Tenemos que, con el poco dinero que tenemos, saber qué podemos hacer, pero lo más importante son los recursos humanos, las instituciones y las alianzas. Y entonces así nos enfocamos hacia ciertos proyectos, y entonces nos enfocamos todos a resolver cosas, todos al conjunto, porque se ha invertido mucho dinero de COSEF, por ejemplo, uh-huh. y no lo vemos muy claramente. Son proyectos muy fragmentados por todos lados, pero lo que tratamos de hacer es elevar la calidad de la vida de la gente y lograr una especie de integridad del medio ambiente, equilibrado. Las actividades del ser humano tienen que ver con la naturaleza, pero al mismo nivel. Entonces, cuando enfocamos hacia un proyecto, entonces todos los esfuerzos se van y vamos a tener resultados. No es que yo esté
ya se mudó con mi hijo. Usted tiene ganas de que ya llegar y hacer cosas, ¿no? Entonces. Bueno, tenemos 6 años, señora, y le digo, yo conozco cómo se hace implantación en otros países, y aquí tenemos que hacer, en México tenemos que hacer en 6 años, lo que en otros países hacen en 20 y en 25 y en 30, o no hacen. Nosotros tenemos que hacer en muy poco tiempo. Ese es el uso de los recursos. Uh-huh. ¿Cómo usamos el tiempo? En el caso de Tijuana, porque nos hemos abocado mucho a Mexicali, doctor, ¿ha habido el acercamiento, hablando de las ONGs, a su dependencia? Tuvimos reunión. Tuvimos una reunión con 3 ONGs uh-huh. en Tijuana. El lunes tenemos una reunión con el IMPLAN de Tijuana y con el de Desarrollo Ambiental de Tijuana para hablar con ellos. Estamos buscando ya nos conectamos con Rosarito, conozco a la gente de Tecate uh-huh. y la gente de Mexicali, vamos a tener una reunión con todos ellos. Eso es lo que me preguntó. Sí, estamos preparando todas esas preguntas, pero sí hay un esfuerzo de transversalidad uh-huh. y de buscar a los diferentes sectores para hablar con ellos. Eso es muy, muy importante, lo vuelvo a recalcar, y entonces así de esa manera todos vamos a ser responsables también, ¿sí? Porque no solo nosotros, sino las universidades, la población, la Semarnat en México, ya los visitaremos, vamos a hacer una especie de feria de ciertas secretarías en la Ciudad de México, y entonces al mismo tiempo que esté la feria vamos a visitar a la gente de Semarnat, Conagua y otro tipo de gente. Muy bien, doctor, en la parte, para ir cerrando ideas, de los proyectos que estarán en Mexicali, Ciudad de Gran Visión. Lamentamos que no esté la dirección de ecología de aquí del Ayuntamiento de Mexicali, pero ¿qué acercamiento vamos a hacer también con la administración municipal y pues mandarle el mensaje a la población? Bueno, definitivamente debemos de trabajar con de la mano y parejeros, ¿no? Con la dirección de protección del ambiente municipal. No hemos tenido contacto con el señor director, pero pues también están empezando, ¿no? O sea, ojalá respeten lo que se hizo el trienio pasado, que fue de mucho esfuerzo el trienio pasado. Fue una dirección que manejó muy poco presupuesto, pero los dos titulares que tuvo, Mayra Cruz y Víctor López, arquitecto, pues gente con mucha intención, ¿no? Muy bien enfocados en el tema. Y pues fue lo que establecieron aquí en el Vicente Guerrero, consiguieron el área, hicieron un vivero, llevan a las escuelas, etcétera. Proyectos en escuelas de reciclado, etcétera, ¿no? Y sobre todo las reuniones en forma bimensual, mensual o bimensual, hacían con participación ciudadana. Yo creo que esa es una petición que le tenemos que hacer también a la Secretaría. Nosotros somos el único núcleo ProAire, en el núcleo Mexicali, que tiene participación ciudadana. Eso lo logramos a base de esfuerzo, de ir incluso en forma particular a la Ciudad de México y hablar con la gente de Semarnat, porque pues no veíamos claro, ¿no? O sea, con relación a la SPA local, perdón, estatal, que hiciesen algo, que el proyecto no bajara, ¿no? Más que no es que no hiciera o no hiciera, sino que el proyecto no lo conocíamos, ¿no? Hubo algunas irregularidades, se firmó en Tijuana, el presidente municipal no lo quiso firmar, o sea, bla, 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 y pues uno nomás así como espectador, ¿no? Diciendo, espérese, pues ahí están los recursos. O sea, no podemos estar así. Entonces, se hace el ProAire Mexicali, viene la directora nacional de calidad del aire, una doctora, hay representación de las cámaras, habemos ciudadanos, yo estoy por el lado de SEDEM, pero pues está Coparmex, está el CCE, etcétera, también como miembros de ProAire, ¿no? Con derecho a voz y voto, ¿no? Y pues hasta ahí vamos con ProAire, ¿no? Ya ahorita el ProAire pues ya va a ser, eso es una responsabilidad directa de la Secretaría de Protección al Ambiente. Así es. Y esperemos también, esperemos. Hasta el 2020, ¿no? Así es un proyecto. Entonces, esperemos pues seguir en el mismo rubro, pero hacer cosas, ¿no? Yo siento que el último año, que es cuando se hizo toda esta inclusión, no se trabajó. No se nos convocó más que a una reunión, que deben de ser trimestrales. Y pues ahí se quedó. Ok, doctor. Sí. Tengo que contestar esto, señor. No me traigan, por favor. Miren, el señor está hablando de la, ¿cómo se llama? Del director anterior, no está hablando de mí. Mire,
La alianza quiere decir, y la palabra gestión quiere decir, que los planes no se hacen porque no se gestionaron bien con la población, con las universidades, con los empresarios. Eso es lo que quiere decir gestión. Esa es la nueva época de gestión e implementación. Si no gestionamos un plan, se queda ahí en el gabinete, en la oficina de alguien. Entonces, gestionar quiere decir discutirlo con ustedes, con la población, con todos estos. Eso es la idea de la alianza y es la idea de la gestión. Tenemos un departamento de educación ambiental y me acaban de contactar porque hacemos cierto ruido, tratamos. Entonces, resulta que hay una ONG que se dedica a eso en México y no ha venido a Baja California. Entonces, la vamos a traer a Baja California para que como ONG nos ayude a lo de educación ambiental. Entonces, hemos discutido mucho el enfoque de la educación ambiental y de la educación, que es muy importante, porque es la manera que llegamos a un gran número de gente. Esa es la otra cosa. Podemos llegar a grupos, podemos ir a la universidad, ya fuimos con su rector, pero llegar a la población es un problema muy, muy peculiar, muy importante, muy interesante. Se puede hacer. ¿Qué le puedo decir? Llámenos cuando tengamos los planes y los programas, ¿sí? Y hoy planteé lo que estamos haciendo, lo que empezamos. Entonces me gustaría mucho ir anunciando a la gente y tenemos este acceso con la gente para que vea qué estamos haciendo. Muy bien, nos quedan 2 minutos en este segmento, doctor. ¿Con qué reflexión vamos a ir cerrando este segmento para regresar con conclusiones, si te parece? Sí, nosotros tenemos 10 años en el tema, Rosa, 10 años pidiendo gestión. O sea, me caí de, como me dijeron alguna vez un maestro mío, suena como música para mis oídos, ¿no? Cuando, porque sí, nosotros sentíamos, al inicio nos sentíamos, estábamos solos, para final de cuentas, o sea, no había manera de moverse, por eso nos pegamos a CEDEM, nos arcó bien todo el rollo. Lo que necesitamos es precisamente un líder como el señor secretario, entonces, ¿sí? Que gestione. Que nos gestione los recursos y las acciones que necesitamos. No tenemos nosotros por qué dictar políticas, sino simplemente nosotros, el trabajo que estamos haciendo, que es honesto, que es muy formal, sino aquí no cabe la duda de la formalidad, de la metodología, etcétera, es presentárselo. Y él tomará sus decisiones. Nosotros, nuestra propuesta va a estar siempre. Y nuestros puntos son muy claros siempre, ¿no? Y si él nos va a ayudar a gestionar, por lo menos en lo que a nosotros corresponde para beneficiar a la población, que también es el objetivo de la SPA, sí, pues caramba, ¿no? 10. Sí, nos vamos a un corte muy breve y regresamos para cerrar ideas, si le parece, doctor. No es muy bien. Vamos a mensajes, ahorita volvemos. Ponemos a tu alcance servicios de alta tecnología. Llevamos a tu hogar la mejor conexión. Y contamos con el respaldo de un gran equipo. Todo para mantener la confianza que nos has brindado. Sabemos que las razones más importantes vienen de ti, de la seguridad que sientes con los servicios que te otorgamos. Porque te hemos acompañado siempre. Telnor te da la tecnología. El detonador eres tú. Telnor, tu mundo es posible. Trabajas duro por el dinero. Lo justo es que el dinero haga lo mismo por ti. Grupo Financiero Monex. Trabajamos para que tu dinero trabaje. El arco, pues es pura ingeniería. Por eso a mí me interesa la ingeniería mecánica. En Cetis Universidad te apoyan por ser deportista y eso es bastante bueno, ¿no? Porque creces tú como deportista y creces como estudiante. Mi nombre es Luis Antonio Álvarez Murillo. Todo el mundo me conoce como el abuelo. Y estudio la carrera de ingeniería mecánica aquí en Cetis Universidad. Bueno, amigos de Auditorio, agradeciéndole enormemente el favor de su compañía, vamos a ir cerrando ideas en este primer programa que hacemos dedicado a la calidad del aire con esta nueva administración estatal, gracias a la presencia del secretario de Medio Ambiente de nuestro estado, al doctor Carlos Krainsborg, con quien vamos a concluir, si te parece, cerrando ideas, doctor, sobre la parte
ya nos decías tú, el espacio está abierto para que regreses tú y tu equipo de colaboradores, porque a lo mejor después podemos hacer un programa ya con tus subsecretarios y lo que se está haciendo, ¿no? Con los programas ya. Sí, ahorita hablamos de los proyectos, sí. Yo creo que todos se van a realizar, van a ser factibles. Uh-huh. Entonces, sí queremos informarles a la gente cómo estamos avanzando, qué estamos haciendo, para que ellos nos den su retroalimentación. Quiero decir tres cosas muy importantes. Sí. Esta fue una oportunidad también porque se refleja la iniciativa que tiene la diferente gente y diferentes organizaciones aquí en Baja California. Yo creo que en todo México, pero en Mexicali no se imagina el tremendo entusiasmo y la iniciativa y el espíritu empresarial de la gente y nos quiere hacer propuestas, nos quiere hacer cosas. Y quiero decirles que nuestra puerta está abierta a los cuatro sectores, a la población, la presión de la población, las instituciones, las universidades, las ONGs y el gobierno también, como le digo, tenemos buenas relaciones con el gobierno. Entonces, quería decirles que estamos a sus órdenes, nuestra puerta está abierta y con todo gusto recibimos todas las opiniones que tengan y les comentaremos lo que hacemos para empezar a interactuar y establecer un lenguaje común y enfocarlos todo sobre algo específico para optimizar el uso de nuestros recursos. Ok. Doctor, decíamos antes de irnos al aire, hemos hablado mucho, de hecho hicimos programas sobre Mexicali, Ciudad de Gran Visión, estamos en una siguiente etapa, le pedimos a la población que visite nuestro portal, que es www.mexicaliciudadegranvision.com, ahí va a poder encontrar, o en Google, ¿no?, más rápido, va a encontrar ya las 15 prioridades, y dentro de las 15 prioridades está la parte de la cultura ambiental, ¿no? Sumamente importante, porque bueno, yo creo que para el gobierno del estado y también para el municipal, yo creo que pues solos no pueden. ¿Cuántos inspectores, para empezar, tiene la dirección de ecología de cualquier municipio? ¿Los cuentas con la mano? Los recursos... Dos patrullas, ¿no? Sí, los recursos son finitos. Entonces, está la población ocupada en el tema. Bueno, ¿cuántos ciudadanos pueden decir, bueno, pues aquí está esta afectación? ¿O de qué manera el ciudadano también se puede sumar? Porque, bueno, a mí me da una tristeza realmente cuando en la escuela les dan a nuestros hijos o uno quiere separar la basura y el camión se la lleva todo en un mismo tanque. Entonces, pues yo creo que tenemos que empezar por ahí, por ver de qué manera podemos tener, ¿no?, el tema del agua. Ya lo comentábamos en la parte de los drenes, ¿no?, claro, que se que es Mexicali, pues es un valle agrícola que lo atraviesa toda su hay una red hidráulica ahí exterior, de, ¿no?, de los drenes, donde está Conagua, que es el responsable, pero bueno, pues también si los drenes están sucios es porque la población vaya avienta, bueno, han encontrado colchones, televisiones, carros, o sea, perros. O sea, puedes hacer una casa ahí. Sí, así es, lamentablemente, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que volviendo al tema de la educación, doctor, y Valente, de cómo podemos hacer. Entonces, ya está la invitación ahí para que la gente visite la página, se siga sumando y participe. ¿Quiere usted comentar algo, doctor, antes de pasarle la voz aquí al doctor Valente Mérida? Sí. Quiero comentar muchas cosas. Comentar dos. A ver, dígame. Tres nada más. Quiero invitar al público en relación a nuestras diferentes páginas del internet, que se conecte al Respira Bien BC en relación a lo de la verificación vehicular. Quiero decirles también que estamos reclutando gente de las universidades para ampliar nuestra capacidad de regulación, que como usted dice es limitada. Y por último, pues, quiero agradecerles su invitación y esperamos que sea un diálogo continuo. Claro. Es todo. Digo, podía decir muchas más cosas, señora, pero ya se nos va el tiempo. El tiempo es otro recurso, ya se nos acabó. Doctor, ¿con qué te gustaría despedir? Bueno, no, me veo muy, muy, muy bien impresionado, señor secretario, y definitivamente la sinergia es la solución en las diferentes áreas. Entonces nos sumamos, vamos con él el día 30. Vamos para el día ver 30. El tema de la EPA, ¿no? ¿Cuántas estaciones de monitoreo queremos más para Mexicali? Así es, o sea, todo eso ya lo estamos haciendo, se lo vamos a presentar en su debido tiempo. Sí. Necesitamos cosas nosotros a nivel académico, que él lo entiende perfectamente bien, es un investigador también. Sí. Entonces, bueno, educación va a ser yo creo que va a ser un gran parte del tema, gran parte del tema, porque hay gente que entra a la ciudad, pero la ciudad no les entra a ellos, entonces trae su cultura, somos frontera, heterogéneos, mosaicos, les digo yo, como Tijuana, Mexicali, toda la frontera, Ciudad Juárez, en donde la gente nos trae por necesidades que desafortunadamente viven, sociales, socioeconómicas, llegan a la frontera,
y se asientan y se traen su costumbre. Ese es parte del problema. ¿Sí? Entonces, creen que eso es lo correcto, porque allá sí, sí lo permiten hacer, aquí no tenemos por qué permitirlo, ¿no? Son educación. Es muy importante, ¿puedo hablar de eso? Fíjese, ese enfoque que habla el doctor es muy importante. Tenemos que comunicarnos con la gente, que sienta que todos somos responsables, que todos estamos en el mismo barco. Pero la gente también empieza a responder cuando ve que hay algo que se le está haciendo. Ganamos credibilidad y empieza a cambiar su comportamiento. Son dos maneras de hacer que la gente nos apoye y que tengamos un diálogo positivo con la gente. Hay ejemplos en el mundo, por ejemplo, en Curitiba. Curitiba es el mismo país que Sao Paulo, y Sao Paulo es un caos y Curitiba es una maravilla. Porque la gente empezó solita, casi a autorregularse. Porque vieron los beneficios, y entonces es una manera en que cambian su comportamiento y se sienten a gusto, digamos, ¿no? Todo es cuestión de educación. Educación, ¿no? Educación debe ser parte del. Pero también requerimos de la voluntad política, ¿no? Me gustaría que también en la parte política haya el compromiso también de convertir todos estos estudios, todos estos planes. Fíjate que rápidamente te voy a decir, nosotros nos dimos cuenta con todo lo de Gran Visión, sobre todo el comité que participamos en contaminación, que lo legal, lo jurídico, es parte del problema. Uh-huh. Acuérdate que son tres niveles de gobierno diferentes, con la misma función, pero sin límites definidos. Entonces, caray, ¿no? O sea, eso nos gustaría también, creo que hay que platicarlo para que revisen bien sus marcos jurídicos. Nosotros ya lo hicimos con expertos, y hay cosas que se quedan en el aire, por ejemplo, las quemas, pues, etc. O sea, ahí hay cosas muy importantes. Sí, porque ¿no? En el caso de Sonora está prohibida las quemas, pero lo legislaron. Vamos a ver la legislación, porque yo puedo decir, bueno, pues no, ¿quién me lo prohíbe? ¿Dónde está el artículo? El papelito, seguro. ¿Que me lo prohíbe? Sí, tenemos unos reglamentos que nos apoyan mucho, por ejemplo, las quemas agrícolas, tenemos reglamentos municipales, urbanos y nacionales, okay. Pero la implementación es otra cosa, se liga con la educación y con el diálogo con la gente, tienen que participar ellos. Ya vamos a hacer un programa con la Secretaría de Agricultura. En relación a la voluntad política, créanme que el gobernador es, yo tengo el placer de conocerlo desde hace 13 años o más, estaba yo trabajando en el municipio, y es una persona muy, no puede haber mejor voluntad política que la de él, y habilidad. Lo conozco él desde hace tiempo. Muy bien, bueno, pues ya tuvimos la oportunidad de conversar brevemente con el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, y el compromiso pues es invitar a cada uno de sus secretarios del ramo. En esta ocasión convocamos, usted fue el primer secretario, doctor, que nos acompaña este 2014 en esta nueva administración. Espero que continuemos con el resto del gabinete, ¿no? Me iba a negar, señora, pero como nos interesa hablar con la gente, vine. No le quedó otra alternativa, después de tantas llamadas que le hicimos. No, le agradezco mucho, doctor, infinitamente que nos acompañe. Igualmente al doctor Valente Mérida. Gracias. A sus pacientes que recorrieron la agenda porque el doctor pudiera venir aquí, porque es cuando más trabajo tiene el doctor Valente Mérida. Claro, en la época terrible, ¿no? Sí, entonces cuando uno acude a su consultorio, pues uno dice, bueno, qué bueno que tienes trabajo, doctor, pero nos encantaría que tuvieras menos también, ¿no? Por el bien de la población. Claro. Es un tema no solamente de salud pública, es un tema económico, ¿no? Cuando una de las familias, la inversión que hace uno en medicamento y el tiempo, ¿no? Que uno le dedica a atender la salud, pues también es muy, volviendo al tema del tiempo. Pero bueno, esperemos que hacemos el compromiso, ¿no? A mí me interesa, obviamente, por el caso de Mexicali, que tengamos las verdaderas estaciones de monitoreo y nuestro laboratorio, doctor, que podamos trabajar en esas para finales de este año, ¿no? Lo vuelvo a invitar y que digamos qué tanto avanzamos en la materia, ¿no? Y este espacio para la campaña está abierto, ¿no? De hecho, vamos a pasar el spot que está de Respira Bien BC para que la gente lo conozca un poco más. Y en la parte de la cultura ambiental, cuente a Síntesis como un aliado, secretario, ¿no? Si le parece. Vamos a ir, si les parece, a la invitación a que continúe con la buena programación de Síntesis, el canal de la frontera, a nombre de mi equipo de producción, encabezado por Francisco Rangel, en esta ocasión en la cámara, acompañándolo Omar Tirado, Frida León, que nos asistió en esta ocasión, y a todo el staff de Mexicali, agradeciéndole enormemente que nos haya acompañado. Yo lo invito a que continúe con la programación de nuestro canal y lo espero en la próxima emisión. Pásela bien.